Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 103:2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y en Colosenses 3:15, sed agradecidos. La reflexión de hoy se titula Agradecer a Dios. Gracias. Esta pequeña palabra mágica es una de las primeras que aprendemos. ¿Cuántas veces se pronuncia en un día y en una vida? Traduce el agradecimiento. Cuando es espontánea y no es una simple fórmula de cortesía, se la acompaña con una sonrisa, anima y hace bien. Pensamos en agradecer a nuestros semejantes por cualquier favor que nos han hecho, pero ¿pensamos en agradecer a Dios? ¿Por qué agradecerle? ¿Por la magnífica creación que admiramos y de la cual vivimos? ¿Por la vida que Dios nos ha dado y sostiene día tras día? Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, dice Hechos 14:15-17. Más aún, por el magnífico don de su Hijo Jesucristo, quien ofrece la salvación eterna a todo el que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Cuántos motivos de agradecimiento para con él? Pero Dios aún le hace una pregunta directa. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 3:16-18. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.